along the middle area of the San Juan River, in the department of Chocó, live the five indigenous Wounan communities of Macedonia, Unión Wounan, Puerto Olave, San Cristóbal, and Unión Chocó, where in spite of the region's adversity and the impact of the armed conflict, almost 2,000 indigenous boys, girls, adolescents, youth, adults, and elders survive. The middle area of San Juan has been gravely affected by the presence of and combats between armed groups and by derived risks, such as recruitment and use, forced displacement, and/or confinement. Hence, its inhabitants suffer severe repercussions on their physical and psychological integrity. Their community networks are fractured, and their individual and collective rights become limited. In the midst of this context, the youth are especially vulnerable. Que tienen los jóvenes es más que todo porque mucha juventud ahorita se está yendo es a esa fila. Y entonces eso lo preocupa mucho a uno y te sabe que uno solo no hace verano. Se está viendo que no hay una participación de los jóvenes. No hay participación de las jóvenes como mujer también dentro de los procesos organizativos. Entonces, por eso se requiere la capacitación y la orientación del joven. Beyond the imminent risk of recruitment faced by the Wounan adolescents and youth in the area, other issues such as the weak state presence, food insecurity caused by air aspersions over illicit crops, and the sexual and gender-based violence prompt UNHCR to be constantly present in the area with the aim of strengthening their governance capacity and of supporting the renovation of leaderships within the young men and women. Donde se trata de fortalecer y que los niños o los jóvenes traten de entender cómo está la situación ahora y pues y lograr un poquito de nuestra cultura. Hand by hand with the regional organization Wondeco and the major council of Middle San Juan, the project name, Strengthening the Governance Capacity of Young Men and Women from Middle San Juan and East Mina, seeks to empower every man and woman to lead their community's organizational processes, to exercise autonomy through the governance over their territories, to dialogue with territorial entities, and to generate self-protection strategies. Con la capacitación que estamos recibiendo ahora con ANUR sobre la formación de jóvenes, logramos también como organizar un equipo de jóvenes, una asociación, por ejemplo, el que yo mencioné, el de Unión Wounan. Ya hemos organizado ese equipo de trabajo y hemos avanzado en muchos temas como salud, educación, más que todo en la concientización de en la formación de los mismos compañeros jóvenes. The different workshops carried out have the aim of providing the participants with basic concepts on, for example, human rights, indigenous rights, the analysis and determination of a leader's role and responsibility within the process of claiming rights, gender equality, the effective participation of men and women, conflict resolution strategies, sexual and reproductive rights, amongst others. Y ha sido de mucha concientización, de mucha reflexión en torno a estos temas y a lo que se espera de parte de los jóvenes también, como que sean esos generadores de cambios en las comunidades, que sean también aquellos que permitan romper esos ciclos de violencia que se han venido presentando a las comunidades. Entonces, con una actitud muy dispuesta, muy perceptiva, muy receptivos hacia estos temas, sin olvidar pues como también sus tradiciones, sus costumbres, pero también entendiendo que es una parte fundamental de los derechos humanos. The road is left to travel and challenges are left to address. The leaders are progressively becoming more empowered to the point where they are now occupying high-level positions within their councils and communities. Es una formación que se empieza desde la casa, por lo tanto es importante seguir en este proceso los jóvenes en los talleres y que sigan ayudando a nuestros jóvenes porque son las futuras generaciones que queremos lograr para una convivencia sana en las comunidades. UNHCR will continue to work with the support from its partners,
for these young men and women to continue to follow the path towards the defense of their rights and territories.